Hola a todos, no es un nuevo vídeo y este es un tema más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es que han revelado la revista CoroCoro, como ya sabéis, ha revelado los detalles del evento que se va a ver de Volcanion. Se ha filtrado ya el nuevo número de la revista japonesa, o nipona, como queréis decir, la CoroCoro, del mes de abril y en ella de momento solo trae consigo los detalles de cómo se va a distribuir exactamente Volcanion. Como ya sabéis, Volcanion y los Pokémon singulares de evento solo se suelen repartir en las propias películas en las que suelen participar. Entonces, el que tenga directamente ya un Volcanion es completamente ilegal. Vosotros, si yo fuera vosotros, si tuviera un Volcanion, lo liberaría. Sí, duele bastante liberar un Pokémon legendario, pero saber que no es legal y nos pueden corromper nuestra partida, mejor lo liberamos, que ya lo conseguiremos de alguna otra forma. Como ya sabéis, es el Pokémon Vapor. A diferencia de lo que se pudiese prever, el método para conseguir a Volcanion, como ya sabéis, es siempre reservando el ticket de la propia película, que es a partir del próximo 16 de abril hasta el 15 de julio. Es decir, Volcanion solo será el único Pokémon que se reparta en plena emisión. No va a ser el único Pokémon que se reparta en plena emisión de la película en los cines japoneses. Lo que os puedo contar sobre él es que vendrá al nivel 70 con los ataques Chorro de Vapor, Sofoco, Hidrobomba y Neblina. Además, también vendrá equipado con un caramelo Furia. No os puedo contar los detalles sobre la distribución de Volcanion en Europa y en América porque todavía se desconocen, pero ya sabéis, igual que Hoopa, que primero se desveló que era un evento de ese Pokémon en la propia película, pues igual que todos los demás Pokémon legendarios, igual que Volcanion, Magian a lo mejor también hace algún evento, pero bueno, principalmente como la película es de Volcanion, repartirán a Volcanion y luego ya los otros legendarios ya veremos cómo lo vamos consiguiendo. Pero como ya he dicho antes, si hay alguno que tiene ya un Volcanion, yo que vosotros lo liberaría, que luego puede corromper vuestra partida porque son completamente ilegales. Todavía no se puede conseguir a Volcanion. La única forma de poder conseguirla, legal por así decirlo, es en este evento de la próxima película, que como ya os he dicho, para poder reservar el ticket, será entre la fecha del 16 de abril hasta el 15 de julio, justo un día antes se acabarán en pocos días, se acaban directamente lo que viene siendo los tickets de la película. Y luego ya sabéis que el 16 de julio es cuando se emite la propia película, que es justo luego cuando se pueden ir cajeando todos esos códigos de los tickets de la película. Pero como esto lo único que se puede hacer es en Japón, porque es la única es donde se van a presentar, así que si queremos en Europa, en América, todavía tenemos que esperar un poquito más. Pero bueno, yo os he venido a contar este pequeño evento, sobre todo para que sepáis que se va a realizar un evento y que estará a nivel 70 con esos ataques y todas esas cositas, para que más o menos lo vayáis sabiendo, pues acaso luego alguien nos pasa un Volcanion. Lo mismo, si alguien nos pasa un Volcanion a partir del 16 de julio, comprobar que es de la propia película, que si consigo más detalles os los traigo, y que por lo mínimo tiene que haber sido capturado al nivel 70. Así que se ha sido capturado a nivel menos, sigue siendo un Pokémon ilegal. Así que nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, por así decirlo, de este nuevo evento de Volcanion. Así que nada más, espero que tengáis suerte y luego podemos conseguir algún Volcanion completamente legal sin ningún problema. Así que nada más. Gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. Hasta luego.